Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. No le decepcionaremos, jefe. Vale, quiero asegurarme de una cosa. Sí, todo en orden. Sigamos, pues. No hagas que me arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo. No se preocupe por mí. Lo sé. De eso ya se encarga Tommy. A su chofer no le pasará nada. Buena fortuna, chicos. Sam y Little Bill dijeron que estarían en el centro. ¿Estás bien, Carlo? Parece que estás cagado de miedo. Ah, que te den. Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más. Mira, yo paso más tiempo con el don que todos vosotros juntos. Claro, claro. Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida. Si no quieres que vaya, es igual. Me quedo. El jefe no se enterará. No. Te vienes porque así lo manda el jefe. Tienes cara como de ir a una cita. No quiero que Gates nos tome por inútiles. ¿Y por qué se la tiene jurada a Morello? La primera vez que Gates trajo sus camiones, Morello decidió cambiar las condiciones. Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación. Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz. Por eso haremos que parezca un atraco. Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron a punta de pistola. Convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía. Tendrán que buscarse un nuevo cliente y ahí es donde aparecerá un tipo de fiar llamado Salieri. Este plan hace aguas, Tom. Ya me lo contó Polly ayer y cada vez va a peor. Oye, ¿te ha dado el jefe algún trabajo serio? ¿O solo le llevas en coche? Pues deja ya de sacar punta a todo. ¡Y cierra la puta boca! Vale, para ti la perra gorda. Pero cuando Morello os dé para el pelo, no me lloréis. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? ¡Dejadlo ya! ¡Por Dios! ¡Oh, no! Bonito se ve el juego, tío. Hago muchos negocios por aquí. El vigilante no pide mucha pasta. Y siempre cierra hasta que termino. Vale, aquí estamos. Gates está esperando arriba. Todo despejado, parece. Quien tiene coche, tiene trabajo. De 9 a 5, esto está vacío. Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos. Y menudo trabajo. Vale. ¿Algo más que debamos saber sobre Gates, Polly? Solo que tiene la nariz reventada y un cargamento de buen material. ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Aparca ahí. ¡Ole! Me alegro de verte. Sí, lo mismo, Gates. Bueno. Espero que tengáis buen gusto para el whisky. No soy el experto aquí. ¿Tommy? Sí, está bien. El primer pago.
Si impresionas al Tom, financiará más. Y cada una será más generosa que la anterior. ¡Vamos a ser ricos, muchachos! Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri. Mandadle un saludo de mi parte. Descuida. Ahora concluyamos esta transacción. ¡Joder, Tony! ¡No, no! ¡Está bien! ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad. Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad. Ah, tranquilo, amigo. Con toda la pasta que te vas a sacar, podrás comprarte una nueva. ¡Cuidado! ¡Me cago en todo! No, pues sí que iba a aparecer un... ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo cojones lo sabían? Porque no puedes mantener la boca cerrada. Le han dado a Gates. Porque se espera un momento. No es tan grave. Coged la mercancía y largaos. Vendrán mis hombres. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él mientras despejáis el camino. Carlo, conmigo. Muerto no sirves de nada. Tommy, búscalos. Esto no se ha terminado. ¡Vamos, te cubriré! A ver, desde luego, parecerse se ha parecido un atraco, ¿no? ¡Vienen más! ¡Estás muerto! ¡Han llamado al resto de la pandilla! ¡Han llamado al resto de la vida, por favor. Vale. El camión no puede pasar por aquí. Hay que apagar eso. Busca un extintor o algo. ¡El sistema contra incendios! ¡Tenemos que activarlo! ¡Debe de haber una válvula en alguna parte! ¿Cómo podemos pasar por aquí? ¡Busca un modo, Tom! ¡Yo vigilo el camión! Llevo un camión lleno de licor. No puedo pasar por ahí. Encárgate. Ah, vale. Hola. ¡Qué tensión! Todavía siento las llamas.
Dios santo. Quedaos cerca y seguid avanzando. Vigilad la bebida. Moveré el camión hacia vosotros. Si los veis disparar. Venga. Cúrate por si acaso. Pilla un coche y cúbreme. Voy, Sam. ¿Cómo coño se ha enterado Morello de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Por ahora, llevemos la bebida al almacén sin morir en el intento. ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! Vale, paremos a unos cuantos. ¡Dales donde les duela! ¡Más matones! Hay otro coche detrás del camión. Vale. ¡Sam, va por las chabolas! Pues los seguiremos. Venga. No dejan de llegar, ¿eh? Lo voy a dejar margen porque si no... ¡Los hemos perdido! Gracias a Dios. Vámonos a casa. A ver qué tenemos. Pues el alcohol. A ver, no ha salido según lo previsto, pero... tenemos el alcohol. Sí. Y esta noche, tú y yo vamos a tomarnos unos cuantos tragos. Nos lo hemos ganado. Del 38. ¿Os dispararon los de Morello? Sí, jefe. Nos hemos encargado. ¿Y el chaval de Kentucky? Le han metido un balazo en el hombro, pero es fuerte como un toro. Se largó en cuanto nos libramos de los matones de Morello. Esa bala le dará a Gates fuerza para convencer a su padre de cortar con Morello. Bien, veamos si este matarratas ha merecido la pena. Excelente. Negociaré los detalles con Gates padre. Con este whisky de Kentucky en nuestras manos volveremos a lo grande. Buen trabajo. Estoy orgulloso. Orgulloso de todos. ¡Saluto! ¡Saluto! ¡Saluto!
Parece que Salieri estaba listo para dar el salto. Preparaba el terreno, quizá. Pero entonces se acabó la ley seca. Y el contrabando se fue bien al carajo. Y la guerra por el alcohol no sirvió de nada. Pasó tiempo hasta recuperarnos. Pero cuando lo hicimos, vaya, fue genial. Cogimos la pasta del alcohol ilegal y el whisky de Canadá y la invertimos en nuevos negocios. Algunos eran legales. Construcción, restaurantes, camiones, casinos. Metimos las narices en todo, excepto en la maldita droga. En el 35, la cosa iba bien. Entonces el dinero nos llovía del cielo. Me casé, tuve una hija y Sam dirigía uno de los clubs del Don. Incluso Polly tenía algunos negocios. No estaba lo que se dice contento, pero... ¿cómo lo diría? Conforme. Sí. Justo eso. Y Salieri, por fin se hablaba de dejar de estar a la sombra de Morello. Quizá comprar algunos polis o algunos políticos. Interesante. ¿Salieri untaba a políticos corruptos en el 34? Puede. ¿Por qué? Bueno, hará unos años la brigada antivicio detuvo a un juez acusado de pederastia. Ya en el estrado empezó a confesar todo tipo de delitos para reducir la condena. Reconoció haber recibido sobornos de Morello y de Don Salieri. Jugó con unos y con otros para librarse, pero... en cuanto Morello se enteró, quiso enterrar a los hijos del juez en la playa, vivos, claro. Dios. La pieza que faltaba. ¿Cómo dice? Morello siempre nos tocaba las pelotas, pero nunca habría hecho nada que iniciara una guerra. Seguro que lo que inició todo fue saber que Salieri quería montar su propia plantilla, porque en el 35 nos jodió, pero bien. En toda su cara y luego le di... ¡Tommy! Jefe, ¿qué pasa? Me alegra verte aquí. Permítame, jefe. Me voy a donde Pepe a comer, pero Carlo está enfermo. ¿Me llevas? Claro, jefe. Bravo. Me muero de hambre. ¡Aló! ¿Vas armado? Sí. ¿Lo necesitaré? Ya sabes. Morello está demasiado tranquilo. Quizás sea eso lo que me escapa. Por favor, tráfico, ¿no? ¿Cómo va el negocio, Tom? Pues ya sabe. Ahí va. Claro, sé. Veo los libros de cuentas a diario, pero desde que pasó lo que pasó, sé que de vez en cuando un jefe necesita hablar con sus soldados sin tener a nadie de por medio. Ahora nos mezclamos con... Intenta no rompernos el cuello, Tom. Perdón, no mira el chat. Ahora nos mezclamos con gente más importante. Y me gusta negociar con esos peces gordos que tenemos en el cuaderno. Mejor que cuando tratábamos con esos traficantes de alcohol antes de la 21ª enmienda. Ah, esto es solo el comienzo, Tom. Tengo planes. Mucha gente importante hará cola para sacar tajada. Me alegra. I bid you all a pleasant afternoon from the studios of WBDS. Los ojos en la carretera. Musical numbers are on their way to give you a boost or to brighten your day. You've got the invitation, you've got the outfit. Now, what's missing? Of course, the piece de resistance. The handbag. ¿Estás contento? Tengo el cuántas ruedas hay. Descanso de Poli y sus conspiraciones. Es verdad que ahora la conversación es mejor, jefe. Da igual. Claro. Aunque Sam, Poli y yo estamos muy... Soy un claro ejemplo, ¿has visto? Me he quitado la mirada un momento y la hostia. Sí. Pues no, hombre, no. No, hombre, no. No tiene el sentido arácnido. No.